Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rappe TV. Soy María Teresa Blanco y a continuación les presentaremos las principales noticias de la región central de Colombia, su gente emprendedora, sus atractivos turísticos y la gestión de sus mandatarios asociados Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima. Quien visita Boyacá indiscutiblemente debe probar el mejor queso semimaduro de Colombia y el único con denominación de origen. Les hablo del queso Paipa, un producto emblemático de la Tierra de la Libertad desde hace ya varias décadas. En Rappe TV viajamos hasta Lácteos Campo Real para conocer este emprendimiento que busca dejar huella en la sociedad, trabajando en el fortalecimiento del rol de la mujer y en el desarrollo de la industria láctea desde los pequeños productores y transformadores. Antójense conmigo, veamos la historia. Campo Real nació hace 18 años, exactamente en Bogotá. Estamos en Paipa hace más o menos 4 o 5 años, con mucha pasión por el queso Paipa, porque creemos que el queso Paipa es un producto que nos representa a nivel nacional, internacional. De hecho, es el único queso que reconocen los europeos como queso colombiano. Es un queso que está a la altura de cualquier queso madurado a nivel mundial. Entonces es un orgullo saber que nació aquí en Zotaquirá, que realmente es un queso de Zotaquirá, no es de Paipa, sino que por comercialización se puso en Paipa y de ahí quedó queso Paipa. Estamos en almacenes de muy buenas marcas y almacenes que están ubicados en el 90% del territorio nacional. Tenemos 60 variedades de quesos, entre quesos frescos y quesos madurados. Tenemos entre los quesos frescos tenemos el madurado, el campesino, el tradicional queso de hoja de aquí de Boyacá. Tenemos quesos peras rellenos de bocadillo, mora, guayaba. Y entre los madurados tenemos el queso Gouda, que es el que llamamos normalmente el holandés, con la receta original de Holanda. Aquí apoyamos a las mujeres emprendedoras de Boyacá con sus productos. Creemos en ellas y ellas creen también en nosotros a la vez que ponen sus productos en nuestro punto de venta Sabor de Origen. Y vamos de la mano de ellas y de todas las personas que quieran emprender en Boyacá. Somos territorio, declarados territorio de sabores de Boyacá. Entonces nuestro compromiso es llevar al paladar de todos los colombianos y a nivel internacional, a todos nuestros turistas, todos los sabores de Boyacá, desde un envuelto hasta un sabajón que es tan tradicional aquí en Colombia y mucho más aquí en Boyacá. Soy Liliana Mora, desde el municipio de Zotaquirá y soy región central. La Rappe diseñó y puso en funcionamiento el sistema de información del abastecimiento alimentario Sumerce, su mercado de la región central, a través del cual busca mejorar el bienestar de los distintos actores de la cadena, reduciendo la intermediación y haciendo que la toma de decisiones se haga a partir de información veraz y actualizada. A continuación les mostramos los beneficios de esta herramienta electrónica, cómo navegarla y los módulos que la integran. Pensando en las necesidades y dificultades del sector agropecuario de la región central de Colombia, así como en el bienestar de los más de 750.000 productores de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima, la Región Administrativa y de Planeación Especial diseñó y puso en marcha el Sistema de Información del Abastecimiento Alimentario, Sumerce, su mercado de la región central. www.sumerce.tienda es una herramienta tecnológica, innovadora y eficiente que brinda datos confiables y oportunos a los actores de la cadena de abastecimiento. Promueve la realización de transacciones comerciales, reduciendo la intermediación. Ofrece información veraz y actualizada para la construcción de las políticas de desarrollo rural y seguridad alimentaria. Permite planificar la producción agropecuaria de manera ordenada y con visión regional. El sistema Sumerce además cuenta con 5 módulos estratégicos. Oferta productiva, es donde se registran asociaciones, productores y empresas para contactarse directamente con posibles nuevos compradores. Demanda de alimentos, allí operadores, tiendas, grandes superficies, centros de abasto, plazas de mercado, hoteles y restaurantes establecen relaciones comerciales de manera directa con productores, transportadores y operadores logísticos. Asimismo, pueden monitorear los precios a lo largo de la cadena. Distribución y servicios logísticos.
Participan los usuarios que ofrecen insumos o servicios logísticos relacionados con las operaciones de transporte, almacenamiento, embalaje, empaque y envase. Transaccional. Se consolida como un canal electrónico de transacciones marketplace a través del cual se compra, vende, coordina la recogida, transporta, descarga y se lleva a cabo los pagos de manera efectiva a los actores involucrados en la provisión, transporte y entrega. Estratégico y de apoyo al Observatorio del Abastecimiento Alimentario. Este último módulo recopila datos para el análisis y la toma de decisiones en programas relacionados con el sector. Si usted hace parte de la cadena alimentaria de la región central, es decir, si produce, compra, transforma, almacena o transporta alimentos, regístrese de manera gratuita en www.sumerce.tienda. La alcaldesa de Bogotá y los gobernadores de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima avanzan en la ejecución de sus planes de desarrollo y en las estrategias de reactivación de cara a la pandemia del COVID-19. Estas son las principales noticias de esta semana. El presidente de la República, Iván Duque, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, presentaron la Red de Movilidad Multimodal Bogotá Región, proyectada al año 2035, que incluye megaproyectos estratégicos financiados vía COMPES. Está ya todo contratado y en ejecución. La primera línea del metro está contratada. Están también en construcción las dos troncales alimentadoras de esta primera línea del metro, la de la avenida 68 y también la troncal de la avenida Ciudad de Cali. Está también ya contratado, financiado y en ejecución nuestro Regiotram de Occidente, ese primer Regiotram tren de cercanías que nos conectará desde Faca, Funza, Mosquera, Madrid, hasta atravesar Fontibón, Mártires y llegar al centro de Bogotá. Fue inaugurada la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca, entidad que pretende transformar la vida de los pequeños productores del departamento. La que nos va a permitir eliminar la intermediación entre el pequeño productor y el consumidor final, pero que para que eso sea posible se requiere no solo una agencia y quien acerque al comprador con el vendedor, sino vías y movilidad con dignidad para nuestros campesinos. Estamos materializando en tiempo récord obras y proyectos que duraron más de una década en estructurarse. Con el fin de recuperar zonas de recarga hídrica, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Boyacá desarrolla la campaña Siembra Vida, que ha permitido realizar importantes jornadas de arborización a lo largo y ancho del departamento. Nos hemos articulado con el Ejército Nacional para sembrar 5.000 árboles, los cuales son vida para todas las comunidades y para el planeta. Al sembrar árboles, sembramos vida. La gobernación del Huila, junto con algunas alcaldías municipales, postuló 757 sedes educativas al programa de mejoramiento de infraestructura, adelantado por el Ministerio de Educación Nacional, para la remodelación y mantenimiento tanto de sedes rurales como urbanas. Es un resultado magnífico realmente para esta Secretaría de Educación y nuestro mensaje de afecto y de agradecimiento a cada uno de los alcaldes y alcaldesas que postularon su municipio. El Instituto de Turismo del Meta, comprometido con la reactivación económica del departamento, plantea el mejoramiento de la infraestructura en la laguna Loma Linda, ubicada en el municipio de Puerto Lleras. Para allí el Instituto de Turismo tiene planteadas algunas obras de infraestructura que permitan seguir desarrollando esta actividad, fortaleciendo y que pues cada día los turistas pues encuentren un espacio agradable para visitarnos. El departamento del Tolima ya se encuentran habilitadas y en funcionamiento 20 nuevas camas de unidades de cuidados intensivos gestionadas ante el Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de garantizar la atención a pacientes COVID en este territorio. Las camas quedaron así: 4 para el Hospital del Líbano, 3 para Azotrauma, 3 para el Hospital de Onda. Esto hace que Onda de 8 con 3 más quede con 11 camas. Hospital de Lérida se le dieron 2 camas más, hoy tiene 12 camas de cuidados intensivos. Apoyamos el sector privado y a la Clínica Vidanti se le dieron 2 ventiladores con monitores, pasó a tener 27 camas de cuidados intensivos. A Medicaid se le dieron 2, también pasó a tener 17 camas de cuidados intensivos. A la Clínica Tolima se le ayudaron con otros 2 ventiladores y monitores y pasó a tener 23 camas de cuidados intensivos, y el municipio de Purificación, que tenía 6 camas de cuidados intensivos, le ayudamos con 2 más y hoy tiene 8 camas de cuidados intensivos. Todo este esfuerzo inmenso con el ánimo de seguir salvando vidas.
Seguimos recorriendo la región central de Colombia. En esta oportunidad y continuando en el departamento de Boyacá, queremos presentarles el lago de Tota, que no solo es reconocido por ser el más grande de Colombia, sino por ser el segundo en altura navegable de Sudamérica. Llegar al lago de Tota desde Bogotá toma de 4 a 5 horas, pues se recorren 247 kilómetros. Saliendo de la capital del país, el turista se dirige a Sogamoso, en Boyacá, desde donde tendrá dos opciones: viajar por los municipios de Isa y Cuitiba o hacerlo por Aquitania. Este lago constituye uno de los recursos hídricos más importantes del país, no solo por el uso de sus aguas, sino por la belleza paisajística que ofertan a propios y extranjeros, quienes podrán hacer camping, senderismo, deportes náuticos o pesca deportiva. También es sorprendente ver correr comadrejas, huaches o cuzumbos, animales endémicos de la región. Cuenta también con varias penínsulas e islas como La Custodia, San Pedro, El Cerro Chino, Santo Domingo o la Isla del Amor y La Ballena, pequeños terruños a los que se puede llegar en lancha. Quien visite el lago de Tota no puede desaprovechar la oportunidad de conocer Playa Blanca, situada en su parte suroccidental, bautizada como uno de los destinos favoritos del centro del país. El lago de Tota también es región central. Muchas gracias por conectarse a esta emisión. Los esperamos la próxima semana. Recuerden continuar cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y las medidas de autocuidado. Hasta pronto.